¡Hoy es lunes! ¡Ah! Bueno, ¿qué carajo? Es lunes y es hora de hablar sobre cosas de las cuales no hablaremos. Sí, yo sé, todo bien. Yo entiendo la confusión, pero es la naturaleza de este monólogo inicial. Mejor dicho, vamos a hablar sobre esos temas que no son nuestro tema central de hoy, como por ejemplo la primera dama, Verónica del Coser, que eventualmente podría convertirse en un asunto porque su presencia es tan definitiva y tan constante que está acaparando permanentemente la atención de la opinión pública. Y me preocupa. Me preocupa ante todo que sea una estrategia memecrática para ponernos a hablar de ella y desviar la atención de otros temas. Pero de la memecracia también sería importante hablar. Luego, me preocupa también que a sus amigas y amigos los privilegien en contratación pública. Y me preocupa que es un poco el lado más godo de Petro. Pero sobre todo, me preocupa que ahora dice que se la está perfilando como una presidenciable para el 2026. ¿Por qué? Pero además, no habíamos quedado en el gobierno pasado que el cargo de la primera dama es inútil y que es un título de muy dudosa pertinencia. Entonces, no lo sé, no lo sé, Ernesto, no lo sé. Es una especulación apenas, no hay nada cierto ni confirmado. Pero este país sí vive en eterna campaña política y no me gusta. Ni me gusta a Verónica de posible presidenta, y no porque sea necesariamente una mala candidata o una mala política, me parece una persona muy hábil, sino porque creo que hay mejores. Hay. Mucho mejores candidatas en la posible plantilla del gobierno para el próximo periodo y sobre todo porque desconfío de las famiempresas políticas. Mucho más si de acá en adelante van a empezar a utilizar recursos públicos para posicionarla y si de verdad ese es el run run. Por ahora no vamos a hablar de eso y en cambio tendríamos que hablar de la exageración en la celebración de los 100 días del gobierno Petro. No me parece, no me parece que se justifique de ninguna manera que armen una marcha con concierto con gente a la que yo además quiero y respeto, pero una marcha con concierto para celebrar 100 días, que además es promocionada por gente del gobierno o por los congresistas del gobierno, como Gustavo Bolívar, y que encima le hagan un documental de 10 capítulos, 10 capítulos, sobre los primeros 100 días, o sea, 10 días por capítulo, sobre todo porque... 100 días no es tiempo suficiente para nada y no es una medida que sirva para nada distinto de crear más mesas de discusión y especulación en programas de opinión, en mesas de radio, en periódicos. No es una categoría de análisis. Estricta ni necesaria. Y la gente además lo dice y tienen razón, porque estamos viendo que la misma gente que defiende al gobierno porque dicen que los medios parecieran querer que hubiera resuelto todo en 100 días, que es un poco verdad, son los mismos que luego dicen que buenísimo el documental de los 100 días de Petro. ¡Ay, pana! Con los capítulos de la espada de Bolívar y, claro, el de la primera dama, Verónica Alcocer. Pucha. ¿Cuántos capítulos entonces va a tener la serie del primer año? Y después de la del segundo año, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser una macroserie, le van a sacar película, podcast. Creo que están muy desubicados. Y claro. Que vayan a presentar esta serie ociosa por RTBC me recuerda que este gobierno no ha nombrado a un gerente de RTBC. Es un vacío inaceptable y una ausencia preocupante porque se trata no solo de una serie de presupuestos que deben ser ejecutados y una silla vacía en el Estado, también es una discusión clave para la democracia porque el uso de los medios públicos en favor de los gobiernos es un problema. Por eso tendrían que contratar de una a alguien que les diga que no les pasa su documental gobernista innecesario por las pantallas de RTVC. Al menos no por Señal Colombia, pero tampoco vamos a hablar de eso. Y tampoco del escándalo que quisieron hacer por las exigencias de Petro para ir a visitar el municipio de Sabana Larga. Unos por el mecato, otros por el mesero, otros por la sala VIP. Este es un tema no tema, porque se trata de una serie de protocolos que no están determinados necesariamente por quien sea, ni por Petro, ni por Duque, ni por nadie, pero además porque es muy fácil desviar la atención de las cosas importantes en las que sí deberíamos estarnos enfocando de cara al gobierno, como la construcción planeada para empezar en enero de una base militar en la isla de Gorgona, que yo sé estuvo planeada desde hace rato en gobiernos anteriores, pero que no deja de ser preocupante. Porque el hecho de que este gobierno esté dispuesto a permitir la construcción de esa base militar, ¿no? hace que de nada sirvan los discursos ambientales. Es decir, si luego empiezan a dañar santuarios naturales como la isla de Gorgona, yo quisiera entender qué es lo que pasa. Quisiera saber que, si se trata de una omisión, si esto es algo negociado con las Fuerzas Armadas, si esto de verdad tiene alguna función verdaderamente estratégica o es solamente darle más prebendas al ejército. Pero. Creo que sería importante que el gobierno entienda que puede parar la obra hasta que exista un verdadero estudio de las implicaciones que esa construcción podría tener en el ecosistema de la isla de Gorgona. Pues digo, si el gobierno Petro va a seguir insistiendo en, en el metro subterráneo, independientemente de si tienen razón o no, porque no es el punto acá, pueden perfectamente replantearse la base militar en Gorgona. Pero no es nuestro tema por ahora, tampoco lo es la definición del equipo que se va a sentar a conversar sobre paz con el ELN. Es un temazo, pero quisiera esperar a que arranque, a que pase algo para tener algo distinto, algo concreto, aparte de la ansiedad que esto genera. Hay que decir que es un equipo de gente competente y además está José Félix Lafori, que aceptó la propuesta de Petro de hacer parte del equipo negociador y por supuesto esto tiene a todo el mundo jodido. Jodido y polarizado. Por un lado están quienes piensan que es una jugada maestra de Petro, ¿no? el ajedrecista, y puede ser, puede ser, porque pone aparte de su más férrea oposición a trabajar por una agenda conjunta. Muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que Petro siempre ha defendido la idea albarogomista gomista de los acuerdos en lo fundamental. El problema, señalan del otro lado, es ponerse a crear divisiones internas en su equipo negociador y crear una figura discordante. Algo así como el general Mora en el proceso de paz con las FARC, que todo el tiempo estuvo bombardeándolo, saboteándolo y después sacó un libro criticándolo. Tal vez tengan razón y pueda pasar que La vaya con la intención de sabotear el proceso. Ojalá, ojalá, sea todo lo contrario. Y su presencia aporte algo. Me preocupa, eso sí, que se le esté lavando la cara demasiado a alguien que ha tenido salidas tan desafortunadas como José Félix Laforie y que ha hecho algo muy parecido a la apología del paramilitarismo en Colombia. No lo sé. Y ya que hablamos de la oposición y de divisiones internas, tendríamos que hablar de Marelén Castillo, que denunció frente al CNE, Consejo Nacional Electoral, al partido por el que fue candidata a la vicepresidencia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alias el esquema piramidal de Rodolfo Hernández y su esposa, diciendo que fue creado en una reunión clandestina en lo que se reafirma como el fracaso absoluto de quienes decidieron oponerse a Petro en elecciones. No porque no se pueda, es más, es importante o sería importante que hubiera una oposición seria, pero definitivamente porque también es importante que esa oposición se haga de manera responsable, no con desinformación, no jugándosela por cualquier cosa o por cualquier persona y erigiendo en ídolos de TikTok y figuras políticas a personas que no merecen tener ningún tipo de liderazgo por eso tampoco merecen mucho más tiempo en este capítulo. Sabremos qué tanta repercusión tienen las declaraciones de Maralén Castillo en cuanto sepamos si alcanzan para dañarle el camino hacia la gobernación de Santander a ese señor tacaño que alguna vez quiso ser el presidente Sugar Daddy de Colombia y llevarnos a todos al mar. No vamos a hablar de él y deberíamos hablar en cambio de la propuesta que hizo hoy Roy Barreras, no, hoy no, hace unos días Roy Barreras en Twitter, proponiendo que Vargas Lleras sea alcalde de Bogotá, diciendo que sería un excelente alcalde de Bogotá, en lo que es solo otro capítulo en la larga obsesión de este país con la figura del notable estadista, columnista de opinión. Sobre todo, yo creo que deberían tratar de dejar que Vargas Lleras sea algo, o de, dejen de tratar que Vargas Lleras pase. Él tuvo todo el impulso del gobierno y los medios gobiernistas, incluyendo a Semana, en 2018, y perdió por mucho no queremos que llegue. La gente no aprecia la tarbanería, quien lo creyera, y además dudo que quiera él ser alcalde porque eso lo obligaría a respetar la prohibición de fumar en sitios cerrados. ¿Qué le pasa? Gordo, cállese. Yo solo digo, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos, ya que hablamos de santos de nuestra devoción, o no, del impuesto a las iglesias, que se perdió en la conciliación de los textos aprobados en la reforma tributaria. Me parece que es un paso atrás sobre todo tratándose de una conversación que hace rato cambió, que ya no está cifrada en el equilibrio entre una sola iglesia, la católica, y el Estado, ni de un negocio que nunca se cumplió porque las iglesias ofrecían a cambio de que el Estado no se metiera con ellas, que ellas no se iban a meter en los asuntos políticos y adivinen qué. Exacto, siempre se metieron en política y siguen metiéndose en política. Todos finjamos sorpresa. Y además, ganan plata a ritmos vertiginosos. Mucha plata. Entidades así deberían tributar porque es legítimo que quieran vivir de algo y ganar plata. Y es igualmente legítimo que aporten y que se los trate como cualquier otra empresa u organización civil. Lo más urgente que deja esta caída del impuesto a las iglesias realmente es la investigación disciplinaria reclamada por Caterine Miranda contra Andrea Padilla, su compañera de la Alianza Verde, por haberse negado a votar e incluso pedir que se quitara ese artículo, alegando que podría dar al traste con el resto de la reforma tributaria. Complicado saber si es un asunto ideológico, práctico o de intereses. Es muy difícil de saber, pero creo que eso muestra qué tan frágil es la unidad en el centro e incluso en las bancadas de gobierno o qué tan distintas pueden llegar a ser dos posiciones que se presumen compatibles. Esperemos a ver qué pasa, pero no vamos a hablar de eso. Y ya que hablamos de religión... Ya que hablamos de religión, deberíamos al menos mencionar la locura que fueron los conciertos de Bad Bunny en Medellín y Bogotá. Decir, más allá de lo que podemos pensar de su música, claro que me gusta, que hay que revisar muy bien cómo estamos organizando los conciertos en este año, en donde todo el mundo está absolutamente desbocado yendo a todos los eventos como si esto fuera el reencuentro de exalumnos. Porque las alertas de seguridad por extrema ocupación... que solo existe por las ganas de hacer negocios más y más jugosos, debería hacerse sobre ejes claros de estadística. Es decir, hay denuncias o hay señalamientos, tanto en Medellín como en Bogotá, y se ha dicho que la organización no fue buena. Y cuando esto pasa en eventos multitudinarios, porque, a, ojo, la gira de Bad Bunny es el evento más lleno o el segundo evento más lleno de la historia de la música, pues eso puede ser muy peligroso. Entonces me alegra mucho que lo hayan disfrutado, me alegra mucho que no haya sido así, solamente creo que el distrito debería ponerse las pilas con la observación de estos eventos y que los organizadores tienen que de verdad esmerarse en que sea lo mejor posible, no solamente memorables, sino absolutamente seguros para que nos evitemos dolores perfectamente previsibles. Obviamente no vamos a hablar de Benito, pero sí de dolores previsibles que nadie parece estar queriendo evitarnos. Nuestro tema de hoy es la cumbre de Naciones y Empresas, la COP 27 organizada por la ONU que busca hacer frente al cambio climático. Esta COP 27 se llevó a cabo en Sharm el Sheikh, en Egipto, y acabó el viernes pasado. Sin embargo, las negociaciones siguieron y queremos saber qué conclusiones arroja esta cumbre, qué, po qué posibilidades concretas de cambio promete y cuál fue el desempeño del gobierno de Gustavo Petro, que se lanzó con muchas banderas, incluyendo las ambientales, y la idea fija de hacer a Colombia potencia mundial de la vida. Razón de más para revisarse lo de Gorgona. Digo, pues ya volvemos el lunes. Nuestro hashtag es número. Copeándole a la crisis climática. Con ambas tips. Volvemos el lunes, recuerden que en redes nos encuentran como capitaladora y que nuestro hashtag de hoy es Numeral Copeándole a la crisis climática. Se encuentra con nosotros Paula Cabezas, especialista en política climática de la organización Wildlife Works. Bienvenida, eh, Paula, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, además, porque, ¿cómo fue? Sharm el Sheikh, Venecia, Frankfurt, Miami, Bogotá. Sí, por fin. <risa> <risa> ya de vuelta en casa, no a ti, Santiago, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que lo primero es hábleme un poco sobre cómo está armada una COP. Uh -huh. No creo que. Uno de los grandes problemas de las agendas ambientales es que son recónditas, ¿no? Como que no existe claridad acerca de cómo funcionan esas negociaciones, cuáles son las implicaciones de eso. Se sabe que tienen que ver con la economía, pero al mismo tiempo hay mucha política metida, pero hay mucha empresa privada. Entonces, ¿cómo funciona el trabajo en una COP durante los muchos días que dura? Ok, vale. Bueno, primero que todo, esto es un trabajo que lleva desde el 92, nace la Convención Marco en Río de Janeiro, eh, con el propósito de tener un espacio para poder que las partes, que son los países, colaborar, contribuir y ver cómo vamos a avanzar en conjunto hacia el cumplimiento de una agenda climática. Entonces, es un primer reconocimiento a que definitivamente estamos en una crisis climática y la colaboración es la única vía para poder enfrentar los retos. Eh, ha, han habido 27 COPs, por eso la COP 27 eh, que se llevó a cabo eh, en, se llevó a cabo en Egipto y tiene eh, ciertas complejidades porque es como el encuentro de dos mundos. Entonces, por un lado, eh, la agenda de las Naciones Unidas en la Convención, liderada por una presidencia que es definida por el país anfitrión. Entonces, Egip el gobierno de Egipto elige quién va a ser su presidente, su secretaría técnica. Eh, que son los encargados de, de un poco recopilar todas esas discusiones y plasmarlas en un texto. Entonces, podemos ver la influencia del país anfitrión dentro de los resultados de la COP. Okay. Eh, ¿Por qué se eligió Egipto? Va rotando okay. eh, por continentes. Entonces, digamos, la, nosotros tuvimos la oportunidad de, 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 de región, digamos, tenerla en Chile, pero con los problemas que tuvimos, por eso se mudó a, a Madrid. Glasgow el año pasado, el próximo año va a ser en los Emiratos Árabes Unidos, entonces va rotando de continente. Y también, digamos, discusiones internas de qué país puede asumir esta responsabilidad. Son 35.000 personas que llegan a la COP. Yo pensaba llevar 35.000 personas a Corferias. De pronto, Bogotá colapsa. Entonces, claro, es una logística eh, bastante grande. Eh, y, y se eligió una ciudad también pequeña, Sharm el Sheikh, ¿no? digamos, la capital. Yo creo que por esa misma facilidad de, de logísticamente poder tener todo eh, en unas condiciones apropiadas. Claro, pero es difícil. O sea, no le muy... quedó muy difícil, sobre todo en un país eh, en donde eh, la salida de las mujeres a la calle es una cosa complicada, donde le toca guardar ciertas costumbres. O sea, yo creo que no, no tendría por qué todo hacerse en el mundo occidental, pero al mismo tiempo creo que hay países que presentan mayores problemas que otros, sobre todo en términos de esa logística. ¿Y usted cómo le fue? De acuerdo, digamos, sí se sentía una sensación no de acción climática, fue un montaje en medio del desierto eh, donde todo se notaba que era nuevo, te entrabas a los baños y todo estaba lleno de plástico todavía, porque lo montaron específicamente para eso. Mi única esperanza es que ojalá se pueda usar para otros escenarios, que no haya sido, digamos, un desgaste o una pérdida. Eh, pero sí, definitivamente creo que las decisiones se pueden tomar de una mejor manera en quién puede ser ese país anfitrión. Lo otro es, vamos a hablar un poco sobre la previa, porque la COP ya viene con un montón de señalamientos previos, ¿no? Uh -huh. A priori se dice que la mayoría de la gente llega en jets privados y eso genera unas emisiones de carbono superiores a la de cualquier tipo de vuelos comerciales, uh -huh. eh, pero además de eso tiene un patrocinio de uno de los principales consumidores y productores de plástico del mundo. Entonces, ¿qué tan cooptado corporativamente está la COP? Es decir, ¿esto, ¿esto influye, no influye, incide, no incide? Yo creo que inciden los lobistas de las eh, industrias, pero un patrocinio, digamos, no se notó tan, no fue tan, la percepción no fue tan directa, digamos, eh, pues claramente tú solo encontrabas Coca-Cola, Sprite para tomar. Eh, pero más allá de eso, digamos, eh, dentro de la, la dinámica de la COP, personalmente no, no se vio influenciada por esto. Tras bambalinas es otro cuento, ¿cierto?, eh, de, de, de las agendas que cada industria maneja. Y, y eso sucedió un poco y se vio, digamos, especialmente en la industria de, de oil and gas, con el texto final. Ok, bueno, ¿qué pasó con este texto final? Eh, se demoró en salir, verdad? Porque sí, esto se demoró. Acababa hasta... nominalmente el viernes 18, pero siguieron negociando hasta ahorita. Hasta sí, acabó en, en la mañana del domingo, entonces extendió dos días más, eh, precisamente porque fue una cop donde repito un poco la, la influencia que tiene el país anfitrión, eh, digamos comparándolo con uno de los grandes hitos climáticos como el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París eh, casi que todos los días salía un texto borrador. Eh, en donde, claro, las partes tenían más información para en sus intervenciones saber dirigir eh, el resultado que querían. En esta COP hubo un texto en el miércoles de la segunda semana, más o menos el primer texto, miércoles de la segunda semana, y un texto final. Entonces ahí vemos, eh, digamos, eh, ese, ese retraso, no sé, inexperiencia también puede ser de parte de los, de los organizadores, pero sí. Eh, el hecho de no haber tenido un borrador en, en las etapas iniciales de la cop de pronto hizo demorar hizo que países no, no pudieran pronunciar o quisieran esperar un poco antes de eh, emitir un, un acuerdo o llegar a un consenso okay qué pasa en una cop o sea cómo funciona qué tipo de eventos hay qué tipo de mesas existen qué tan sí cuántos tipos de eventos existen y cómo funcionan bueno, está todo el tema de la agenda de las Naciones Unidas, uh -huh. en donde se dan las intervenciones de los jefes de Estado, se dan las intervenciones de, los, de las negociaciones, ¿cierto? En general, y en paralelo es otro mundo y es el mundo en el que yo me muevo y Wildlife Works desde el 97 ha venido aportando a, a estas conversaciones, estas discusiones, principalmente para apalancar al sector privado eh, desde, una, desde una perspectiva de, de acción climática definitivamente usar los recursos que tiene el sector privado. Yo creo que es uno de los grandes eh, acuerdos que se tiene, que los países, si bien son los que tienen el objetivo y, y el, las responsabilidades, el sector privado es el que va a entrar a financiar muchas de esas acciones. Entonces, eh, ese otro mundo son pabellones que se dan eh, gigante, son muchos pabellones grandes en donde cada país tiene un stand. Y cada país tiene su agenda de temas que quiere eh, presentar. También hay stands de la sociedad civil, digamos, eh, un pa caso particular: Brasil. Brasil tuvo casi que tres stands: uno de su gobierno, uno de los que no están con el gobierno y otro de la Amazonía. Entonces, muy, una presencia muy importante de Brasil que nos alegra mucho como región eh, poder, digamos, encontrar esas alianzas. Había un. Pa un stand de los pueblos indígenas, en donde pueblos indígenas de todo el mundo aportan y, y, y todos coinciden en, en cuáles han sido esas luchas y esos eh, retos que han tenido que enfrentar en sus propios países con, digamos, eh, industrias extractivas, gobiernos de pronto que, que no, no los tienen en, en, en el centro de su agenda. Y, y fue muy bonito ver cómo, ok, a pesar que las negociaciones estén sucediendo, a pesar que sean lentas, a pesar que den una cierta sensación de desesperanza, por este lado estamos trabajando y estamos contribuyendo a que nuevas colaboraciones se forjen y nuevos proyectos se puedan implementar, que es lo que al fin y al cabo necesitamos. Digamos, la, la, la implementación en campo. Esta era la COP de, de la implementación. El, el moto era todos juntos por la implementación. Claro, pero existe la sensación de que se echaron ciertos pasos para atrás con respecto a los acuerdos de Glasgow, que es todo menos lo ideal, es decir, el resultado, ¿no? de hecho, el grupo europeo casi se retira de las negociaciones porque no veía que hubiera ningún tipo de voluntad, entonces, ¿cómo podemos, es decir, cómo puede haber campo para el optimismo? Por favor, deme algo de campo para el optimismo. <laughs> Con un escenario como este, es decir, ¿cómo puede ser que llegan a unos acuerdos hace rato, ¿no? uh -huh. en el 2015, que deberían estarse cumpliendo de alguna, de alguna manera, vuelven y se reúnen para volver a reafirmarlos en Glasgow en la COP26 y luego en la COP27 vuelven y los echan para atrás? Entonces, o sea, ¿qué, qué espera para eso? O sea, ¿cómo... Sí, es el, el sentimiento de impotencia, de pronto desesperanza, lo, se vive, se vive mucho. De, también desde la perspectiva de las nuevas generaciones había una representación alta de, de jóvenes que cantaban, que llamaban, que hacían como, nos hacían recordar por qué estábamos ahí, cuál es, cuál es ese objetivo principal. Eh, a mí me gustaría venir con noticias más eh, alentadoras, Alentador. sin sí. embargo, creo que una cosa es lo que se negocia ya y, se, y otra cosa la agenda nacional. Los países igual tienen una soberanía y tienen una... Eh, autonomía en cómo van a llegar a esos acuerdos, cómo van a implementarlos. Entonces, ahí hay, hay dos cosas. Primero, en Glasgow sí fue muy optimista porque se permitía esa colaboración país-país bajo el artículo 6, en que retrocedimos un poco, que el artículo 6 no dio mm, muchas luces de efectivamente cómo se va a implementar. Entonces, es lo que pasa: se llegan acuerdos y todos muy contentos, pero a la hora de bajarlo y aterrizarlo a una operi oper para operarlo, no es claro cómo. Y ahí es donde se enreda, se enreda el tema. Sin embargo, esta COP también tuvo eh, un, un hito o un, para mí un, un, algo que, que aplaudo, y es que se incluyó en la agenda las pérdidas y daños de los países. Esto es la primera vez que pasa en una COP, a pesar que sea uno de los pilares, mm, digamos. Explíqueme un poco qué son las pérdidas y daños, pues okay. porque nos toca, obviamente, todo en, en cristiano. Claro que sí. Pérdidas y daños es efectivamente... Eh, la, 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 lo que estamos viviendo en este momento, digamos el sur global, eh, se, ya está evidenciando, ya está recibiendo las consecuencias del cambio climático. El ejemplo más claro y, y uno de los más vocales en la COP fue Pakistán. Pakistán en su stand tenía frases como lo que pasa en Pakistán no se queda en Pakistán. Tenía unos mensajes muy fuertes, tuvo una participación impecable de efectivamente... Nosotros ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Esto no es para el 2025, esto no es para el 2030, mucho menos. Nosotros ya tenemos unas pérdidas y daños por los cambios, por, por la por el calentamiento global. Entonces eh, son, son estimaciones a que se llegó. El acuerdo de la COP es que se necesita un fondo para financiar esas pérdidas y daños. Lo aplaudo, pero hasta ahí llegamos. Okay. ¿Cómo se va a operar? ¿Quién va a pagar las pérdidas? ¿Quién va a pagar los daños? ¿Qué es una actividad considerada que genera pérdidas y daños? Eh, no sé, no, eso no hay, no es claro. O sea, no existe un mecanismo concreto para eso, simplemente existe el pronunciamiento. Exacto. Ok. ¿Cómo evalúan ustedes en, en Wildlife Works eh, esa transición? Porque creo que. Hay una cosa que ya lo ambiental logró en términos de ponerse a la altura de las necesidades simbólicas o la urgencia no dejarla bien declarada, bien cantada, uh -huh. tener a músicos, artistas, figuras de la farándula, influencers, eh, niños y jóvenes como no trabajando en pro de eso, pero todo eso es el componente simbólico del trabajo ambientalista en general. ¿Qué se ha hecho para sin necesidad de ir a estrellarse contra los balleneros en Japón, hablarle de frente a los gobiernos y que los gobiernos y las corporaciones de alguna manera respondan. Es decir, cómo se hace la transición de esto tan bonito que pasó hoy, ¿no? Y esta declaración tan fuerte, este discurso tan emotivo, y que eso se traduzca en esfuerzos de algo. Yo creo que ahí la llave articuladora es la financiación los países del sur eh, se nos exige bastante y no contamos lamentablemente con los recursos. Y mientras que los países desarrollados siguen tratando de, de frenar o no frenar, sino debilitar un lenguaje, debilitar la ambición, que es la que necesitamos. Entonces, la clave que nos va a permitir generar más impactos y resultados es la financiación. Y por eso, desde Wildlife Works, nosotros eh, trabajamos con... Mecanismos basados en mercado, mecanismos que no dependan de estos fondos, que no dependan de estas donaciones, de esta filantropía, que no, ya no es caridad. Este, este lenguaje, ¿cierto?, ya sí. no es caridad. Ya esto es un, una situación seria que tenemos que enfrentar. Entonces, el sector privado con mecanismos basados en mercado es donde estamos eh, trabajando para tres cosas básicas. Primero, poner a las comunidades locales, a los pueblos indígenas, a las comunidades ancestrales del Pacífico en el centro de la discusión. Ellos conocen más que nadie su territorio. Ellos conocen más que nadie la, la situación que están viviendo. Y me pareció muy, muy interesante y bonito que, que no venían como con los brazos cruzados a la COP, sino venían con propuestas. Esto es lo que queremos. Esto es lo que necesitamos. Y, y creo que eh, uno de los de los grandes retos que tenemos como el sector privado es elevar esas voces de ellos que nosotros ya venimos trabajando con ellos y, y definitivamente tienen que estar en, en, en esa toma, en ese proceso de toma de decisiones. Segundo, que se vea se, se valore lo que se está lo que está haciendo desde el sector privado. A veces, digamos, eh, un estado no va a poder proveer todo lo que debería o todo lo que los territorios necesitan y mucho menos bajarlo a una escala local, local, eh, digamos en una Amazonía profunda, en donde nosotros sí estamos ahí con ellos, eh, entendiendo qué significa eh, eh, desarrollo económico para ellos que es una visión totalmente diferente y cómo con esos recursos podemos implementar actividades que reduzcan las presiones de, eh, en los bosques, pero que les puedan dar ellos alternativas que bajo su concepto de buen vivir y bajo su concepto de desarrollo económico funcione y ellos puedan seguir protegiendo los bosques, porque ya, los, ya lo vienen protegiendo. Eso es parte, digamos, de su, de su ser. Eh, hay algo ahí con la empresa privada y es... Eh, pues una cosa que nosotros hemos estado viendo durante lo que va de este gobierno y es que cada vez que se habla de descarbonización, cada vez que se habla de transición energética, cada vez que se habla, o cuando por ejemplo la ministra Irene Vélez habló de crecimiento, ni siquiera de esta economía, sino de la economía alemana, de la economía mm -hmm. estadounidense, de la economía del Reino Unido, eh, de la India, ¿no? eh, eh, hay escándalo, ¿no? hay gran pelea pero además empiezan a resentirse los mercados, ¿no? Entonces uh -huh. este coco de los mercados y del dólar que cada vez que se habla de esto, entonces, entonces se supone que un poco el lugar de hacerlo debería ser la COP, pero al tiempo qué pasa ahí, es decir, se habla de, va cómo reacciona la empresa privada a este tipo de, de, de discursos en lugares en donde están en mesas de concertación precisamente para eso. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Las, las declaraciones del gobierno a veces son un, un poco fuertes y señalan las acciones del sector privado. Uh -huh. Y de pronto el lenguaje no es el más adecuado eh, y, no, y no transmite realmente lo que, lo que ellos quieren promover. En Colombia, digamos, la, las emisiones que tenemos por combustibles fósiles, por energía, no son... Creo que son el 13%, son un tercio de, comparado con la deforestación. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos al menos en Colombia. ¿Y qué es lo que estamos exigiendo a los países desarrollados? Tenemos que ser mucho más claros en qué les estamos exigiendo. Nosotros no les podemos exigir que, que crezcan su economía. Tenemos que exigirles que los fondos o los recursos para ayudar a una transición energética provengan y sean justos, sean equitativos y le hagan... Eh, digamos reflejen la justicia climática que es lo que estamos buscando desde los países del globo sur. Claro, pero es decir, yo no lo sé, yo de verdad no soy ni experto en el crecimiento, yo simplemente sé que es una teoría que existe, uh -huh. que se ha ventilado, pero que al mismo tiempo no es una teoría que tenga ninguna validez para una economía como la colombiana, en cambio sí para las economías grandes. La pregunta creo que está en ¿es posible hacer una transición energética en los grandes países emisores? En los 10 países que generan el 70% de las emisiones. Brasil, Estados Unidos, India, China, Rusia, bueno. Uh -huh. ¿Es posible pasarse a energías limpias sin hacer un uso excesivo de energías fósiles antes de eso? Y a partir de el uso de esos fondos o de hacer daños y reparaciones, a partir de la otra idea que esgrime el gobierno Petro que es la de reducir deuda externa a cambio de esfuerzos por reducir la deforestación, o sea, ¿es posible hacer eso sin decrecer? O sea, ¿es posible reducir emisiones de CO2 en los grandes países industrializados sin que el modelo económico se vea alterado, se reduzca un poco? Es una pregunta muy interesante. Lo que hemos visto es que empresas que han introducido, digamos, tecnologías limpias, eh, mejores prácticas agrícolas, han tenido al inicio, ponle los primeros cinco años, una inversión bastante fuerte, una inversión que necesita ser costeada. Pero en términos de productividad, vemos que incluso aumenta o son más eficientes o son mejores, precisamente porque... Hay un modelo diferente, llámese transición energética, llámese energía circular, llámese agricultura sostenible. Creo que ese es el camino, pero tenemos que ser conscientes de que la inversión inicial va a ser, va a ser alta. Un uh -huh. cambio, digamos, de infraestructura va a, va a ser costoso. Y ahí es donde, donde digamos, es, es poder, que se pueda reflejar que esto puede ocurrir. Ok. ¿Cómo lograr eso, por ejemplo? En países. Es decir, quiero que hablemos ahora de la negociación política. Yo sé que el énfasis de, suyo ha sido como en empresa privada, lo cual además da una concepción muy interesante porque creo que es la parte que menos se mira dentro de un escenario como la COP. ¿no? Nosotros tendemos a mirar solamente el discurso del presidente de turno ¿no? uh -huh. o los intríngulis ¿no? políticos, porque entonces fue Duque y fue Petro, y la gente armó ¿no? la telenovela qué hizo y ¿no? en Francia Marx. ¿no? Entonces. Cuando eso pasa, ¿no? cuando ya se devuelven de Egipto y quedan las mesas con la gente de, de las negociaciones, como que se pierde un poco el foco y la gente se olvida de que está pasando la COP. ¿no? De hecho, uno tiende a pensar que dura mucho menos de lo que dura. ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas pues, vienen la, de la poca atención que se le pone a la parte dura, a la parte aburrida, ¿no? a los términos y condiciones en los cuales funcionan. Pero quisiera que usted me acompañara o me ayudara a tratar de evaluar el, el desempeño político del gobierno colombiano al interior de la COP, pero además, ayúdenme a entender cómo se pueden tener estas conversaciones, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que está tan absolutamente partido a la mitad electoralmente, en donde además hay muchos negacionistas del cambio climático aspirando a puestos de elección pública en el Congreso, en las gobernaciones de los estados. Entonces, de, bueno, empezamos por el comienzo. ¿Cómo le fue a Colombia? ¿Qué, con, ¿Qué tal los asuntos de los discursos de Petro, la participación de la vicepresidenta? ¿Cómo, cómo fue? Bueno, primero, Colombia llevaba una agenda bastante ambiciosa uh -huh. en términos de unir a la región. Ellos querían un bloque latinoamericano. Comparado, digamos, con el bloque africano, se, no, no fue, digamos, eh, tan exitoso, creo yo, pero sentó las bases para que se empezaran a dar estas alianzas creo esperando un poco a que Lula eh, tome su posesión el, el, el próximo año, el primero sí. de enero. Entonces, eh, sentaron unas bases y unos mensajes claves bastante ambiciosos, eh, y también pues reconociendo que llevan tres meses de, desde agosto, entonces creo que iban con una agenda bastante clara. Eh, en, en la parte de esta alianza latinoamericana, el presidente en el pabellón de Colombia tuvo un evento en donde invitó a Maduro, invitó al presidente de Surinam, estaba esperando a Lula, estaba el ministro de Ambiente de Perú, estaban representantes de Ecuador, como viendo un poco, ¿cierto? ¿Cuál era ese mensaje, cuál era ese objetivo de Colombia y poder internamente discutir si van a apoyar esa alianza o no? Entonces, un seguimiento. Yo creo que el, el gobierno le va a tener que dar a, a esta alianza que me parece muy importante llegar a una próxima COP con un bloque latinoamericano, unos mensajes latinoamericanos contundentes, como lo hizo, digamos, África en, en este espacio. Segundo, tenían eh, un, una ambición de, de también promover el fondo de pérdidas y daños y yo creo que esto es una de los grandes... Eh, mmm, retos que, que tenían los países en general del, del sur global y Colombia lideró muy bien esas discusiones. La ministra, digamos, ella se fue el sábado, se volvió para Colombia, estuvo toda la primera semana y ella volvió a la COP precisamente porque necesitaba dar de pronto más fuerza a, a esas negociaciones y, y se logró al fin y al cabo que se consolidara este fondo para, para Pérdida y años que era una de las grandes banderas. De, del, ministro, del Ministerio de Ambiente. ¿Avanzan los compromisos hechos eh, en la COP pasada? Es decir, eh, Bolsonaro y Duque hicieron en la COP 26 en Glasgow un compromiso contra la deforestación. ¿Esto se refrenda, no se refrenda? ¿Hay continuidad por parte del gobierno Petro? ¿Existe, no sé, se refuerza? ¿Qué, qué pasó con eso? Sí, se, se refuerza, digamos, desde eh, un nuevo contexto de eh, progresismo. Eh, pero nunca se han dejado de lado las metas ya adquiridas, no se han dejado, digamos, de lado esos compromisos que como Estado han adquirido, no. Se sigue trabajando, se sigue construyendo sobre lo construido desde una óptica diferente. Ok, bueno, hábleme sobre los países grandes. Eh, ¿Qué pasa con Estados Unidos? O sea, cómo, claro, el gobierno de Biden es bastante más receptivo, pero ya anunciaron que para el 2024 vuelve y se lanza Trump a la presidencia tiene posibilidades de quedar tiene un 50-50 uh -huh. eh, hay tantos negacionistas eh, en la política estadounidense que es un tema difícil no las agendas verdes para ellos son todavía un por hacer el juego de palabras una línea roja y es, eh, qué pasa con esto es decir qué pasa con estas con, con estas pues qué pasa con Putin no que Putin que está haciendo una guerra y al mismo tiempo toca pedirle que por favor descarbonice entonces qué, qué hacer ahí la, la unión en bloque. En bloque tiene que ser la, la salida porque nunca Colombia va a poder tener, digamos, la, la fortaleza o la, la fuerza de negociación uh -huh. que un Estados Unidos. Y esto tú lo ves reflejado en la cantidad de personas que van a la delegación, por ejemplo. Estas son negociaciones que duran desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana del otro día, incluso más tarde. Y la, pues, el cansancio se ve reflejado y los países... Como Estados Unidos tienen una delegación gigante que pueden rotar personal, que pueden volver a la mesa con, eh, digamos, un estado mental y, y físico mucho mejor que países de pronto como Papua Nueva Guinea, que solo vi tres, eh, delega, eh, tres representantes de su delegación. Entonces ahí hay un gran desbalance en, en, acti, en habilidades humanas, ¿cierto? Y yo creo que es una de las, de pronto, desde mi, desde mi perspectiva, ¿cómo poder balancear mejor esas decisiones, esas, esas negociaciones? Porque es el único espacio donde todos los países tienen un voz y un voto por igual. Sin embargo, ¿cómo hacerlo aún más equitativo? Si Estados Unidos tiene todo este mundo de, de gente, este ejército trabajando y de pronto países eh, más pobres no, no tienen los recursos para tener el mismo, la misma presencia o, o la misma capacidad humana. No, no, no es nada más eso que un cansancio físico de unas sesiones muy largas y no, no vienen refrescados, no vienen de pronto con, con los puntos claves enfocados en la negociación. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes eh, desequilibrios que seguimos viendo en, en escenarios como la COP. Estados Unidos, todos esperaríamos que fuera un líder climático, por, por lo que es y por lo que representa para las democracias de Occidente, lamentablemente, sí, no, yo, los, los lobistas eh, el, que, que se ven en la COP son, son muchos, más o menos la, la industria de petrolera tenía 636 lobistas, 636 lobistas, únicamente la delegación de Arabia Saudita tenía más gente que ellos. Entonces, la capacidad humana de estas negocios para que lleguen realmente equilibradas es una de las grandes desventajas que no permite que permite que así todos tengan voz y voto. Países como Estados Unidos avancen un poco más en su agenda y países más pequeños se, se queden atrás. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, fue muy claro en su mensaje de si esto no empieza a revertirse, nos vamos a extinguir, ¿no? Como fue de verdad claro. Eh, a unos niveles que en Colombia le valdrían que mucha gente saliera en la radio a decir, ay, qué tipo tan escandaloso, ¿no? Pero lo está diciendo porque las cifras están ahí, porque con los cálculos que están hechos por, por, sobre el nuevo texto, sobre las negociaciones previas al nuevo texto, no iban a llegar nunca al, al 1.5 grados, iban para el 2.5, que es una catástrofe uh -huh. en el mediano plazo, no es, eso es ya. ¿Qué papel cumple la ONU más allá de la organización? La gente sí le pone atención a lo que dice Antonio Guterres, la gente sí le pone atención al secretario general de la ONU. ¿La ONU tiene algún tipo de injerencia en la forma en que se negocia, en las decisiones que se toman? Lamentablemente no, son temas vinculantes. No, Si alguien, un país no cumple, digamos, como lo que pasó con el protocolo de Kioto, que, eh, que es el Acuerdo de París de los 90. Muy poco, no, no lo cumplimos, no, y no pasó nada. Si no hay unas sanciones, uh, tiene que haber un seguimiento a esas metas, a esos compromisos anuales, por, por parte de la ONU no se dan. Y de pronto, el que no cumpla, pues, ¿cómo lo sancionamos o cómo obligamos? Definitivamente no, no, no estamos ahí, se necesita. Ni siquiera con el Acuerdo de París cumplimos el objetivo de 1.5. Pero ahí es desde donde el sector privado tenemos. Las, las ganas de, de tratar de seguir aportando. Ahí es donde el sector privado juega un rol importante en tratar de cubrir esas brechas de recursos, esas brechas de implementación. Yo creo que se nos estaba quedando atrás. Ok, el compromiso, las negociaciones, tenemos que ya pasar de la ambición a la acción. Y eso es lo que el sector privado está intentando hacer. Ok. ¿Quién es en el sector privado? Es decir, ¿quién nos garantiza que eso vaya a ser hecho si, por ejemplo, pues hay industrias como el plástico, los, auto, los automóviles, incluso los automóviles eléctricos, ¿no? que antes se veían como la super solución y ya no tanto, ¿no? En, en un mundo en donde ya de verdad no podemos, o sea, no, no, o sea ya estamos en, ya, ya todos tomamos en pitillo de papel, ¿no? como ya decir, estas acciones individuales ya no, entonces, ¿quién en el sector privado nos garantiza eso? Vale, digamos que hay, hay varios pilares, está mitigación, eh, y ahí es donde se cumple uno de los roles más importantes de tratar de reducir las emisiones, valga la redundancia, sí. de tratar de, ya sea, capturar o evitar que salgan más. Ahí es donde el sector privado está intentando. Entonces, vale, nosotros qué hacemos? Nosotros ejecutamos eh, proyectos de conservación en la Amazonía para reversar un poco la deforestación, que si tú deforestas, esas eh, emisiones de CO2 que están capturadas en los árboles salen a la atmósfera. Y es el principal... Eh, aspecto de, de emisión o de contaminación que tiene el país. Entonces nosotros nos enfocamos en eso, en tratar de frenar la deforestación. Las industrias, digamos, de transporte también tienen estas actividades de cómo en sus operaciones incluyen actividades bajas en carbono. Y bueno, plásticos ya es, yo creo, otro, otro tema. Está la adaptación, que es, bueno, ya se nos vino este tema, ya el cambio climático está acá, ¿cómo hacemos para que los impactos sean menores? Eh, entonces, Mm, re, reubicando gente que está en áreas, digamos, de riesgo. Todas estas acciones son, son temas que el, el sector privado puede aportar. Todo esto se articula con financiación climática. Las, el, el capital existe, el, el mercado voluntario de carbono existe y las empresas están dispuestas a, a financiar estas actividades porque ya también lo ven como un riesgo para ellos. Un, no sé, un Nutreza, un, un Bavaria, ¿cierto? Ya ven que las afectaciones por temas climáticos pueden afectar directamente su negocio. Entonces, estas son como las, las, en las diferentes aristas, cómo el sector privado aporta con acciones concretas, que es otra vez un poco los temas que se nos quedan en, en el tintero a veces. Perfecto. Pues Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias por darse esa vuelta larga y acceder a, a este cuestionario porque pues, es un tema gigantesco. Es un tema gigantesco. Y pues va a tocar seguirlo tratando. Muchísimas gracias por venir. Con todo el gusto. Nosotros ya volvemos el lunes, recuerden, numeral, copeándole a la crisis climática. Volvemos al lunes. Recuerden que en redes somos arroba capital ahora y que nuestro hashtag de hoy es numeral copeándole a la crisis climática. Acabamos de hablar con Paula Cabezas de Wildlife Work eh, Wild Works perdón. y pues como todos los episodios cerramos con un editorial. Lastimosamente las agendas ambientales siguen presas de un relato que privilegia la ambición económica por encima de todo. Y claro, las economías, la economía en general, se ha vuelto el frágil tejido que sostiene todo lo demás en el mundo. La estabilidad política, las luchas sociales y también, lastimosamente, la vida de la gente. No porque esto pase quiere decir que esté bien. No, no tendría por qué ser necesariamente así. Estamos lejos de tener el mejor de los mundos posibles. Queda la sensación de que incluso los debates muy pertinentes sobre el modelo económico que nos ha traído hasta acá se suprimieron de la cumbre climática para no incomodar a quienes deberían estar haciendo un mayor esfuerzo en vez de utilizar sus gigantes emisiones de carbono como un capital de negociación. Porque eso es un poco tener secuestrada el cambio climático y la mitigación del cambio climático. Antes la COP era el lugar en el que se podían hacer críticas claras a la codicia capitalista y ahora parece que hasta eso está suprimido de la conversación, pero deberíamos estar conversando sobre esto. Andrés Santiago Arroyave, columnista de La Silla Llena, un portal de opinión de la Silla Vacía, escribió en un artículo en el que se pregunta si finalmente esta cumbre de la ONU sirvió para algo y la conclusión no es positiva sobre todo y más allá de las emisiones de los jets privados, el patrocinio de una gaseosa gran productora de plástico en el mundo y otros asuntos que podrían dejarse pasar como si fueran de forma y no de fondo, la conclusión no es positiva porque no parece que los 10 países responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta están mostrando una voluntad verdadera de hacer cambios en ninguna dirección, como quedó constatado en el texto final. Cada vez son más urgentes los cambios, cada vez el margen de acción es más estrecho y aún así el que debería ser nuestro principal problema global, porque amenaza nuestra existencia como especie, pasa siempre a un segundo y a un tercer plano por tratarse de un problema que afecta el modelo económico que tanto se empeñan en cuidar, aunque nos cueste la vida. Sé que es atrevido. Y sé que esto tiene que hacerse con tacto y con cuidado, pero no me parece que se justifique empeñarnos en seguir ganando plata si ese mismo modelo de crecimiento desmedido puede desatar en el futuro no muy lejano crisis que acabarán por costarnos más plata de la que hicimos. Arroyave dice en su artículo que no viendo que los estados y los gobiernos estén dispuestos a hacer cambios y entregar resultados concretos en la mitigación del calentamiento global, es la gente la que debe tomar las riendas del asunto o que debemos tomar las riendas del asunto como civiles. Y creo que si es así, solo hasta cierto punto. Primero, no se trata de algo simple de hacer, ni es una ecuación que tenga que ver con nuestros hábitos. No es algo que esté en nuestras manos y no hay una cantidad de bicicletas en la calle, en las calles de todas las ciudades del mundo que compense por las emisiones de carbono de un solo jet privado. No hay pitillos de papel ni pitillos biodegradables que nos permitan hacerle frente a la gigantesca industria de los plásticos de un solo uso que a través del patrocinio de la COP terminó participando también de la discusión, como tantos otros lobistas. Lastimosamente, lo único que las personas sin poder de incidencia en las políticas ambientales multilaterales podemos hacer es protestar, exigir que la economía deje de surtirse a sí misma y se ponga al servicio de la humanidad completa, porque de otra manera no va a ser posible que atajemos la catástrofe. Y de paso, y ya para cerrar, debemos empezar a abrirle paso a este diálogo en todos los escenarios posibles porque algo tiene que poderse hacer sin que resulte que el dólar reciente cada uno de los mensajes de cambio y los mercados no dejen que ni siquiera se debata algo que es crucial y sobre todo es urgente. Tenemos que mejorar la calidad de la conversación pública para que no sea tratada de bruta e ignorante cualquier persona que ponga en duda la viabilidad del modelo actual, como si no hubiera muchos otros modelos, como si no hubiera una estrategia posible, porque esa es la verdadera fórmula de la desesperanza. Si nosotros no nos salimos de la línea según la cual no existe un cambio posible de modelo sin que esto traiga una catástrofe económica, vamos a propiciar otra catástrofe que va a terminar afectándonos a nosotros y a muchos otros países que no participan de las gigantescas emisiones de solo 10 países en el planeta. Hasta aquí el lunes. Recuerden que Mesa Capital también tiene podcast, Capital Político, analiza semana a semana, dos veces a la semana, la vida política y las noticias principales de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro. Y tenemos justo esta semana... La previa de Rock al Parque. En Capital Sonoro estamos haciendo una serie de episodios con las bandas de la convocatoria distrital que ya están subidos a plataformas. Hoy lunes empezamos y vamos derecho con capítulos hasta el viernes para que ustedes tengan la posibilidad de conocer nueva música local y quiénes son los representantes de la música distrital en el gran festival de rock Rock al Parque 2022. Ahora sí, nos vemos en una semana. Muchísimas gracias por estar aquí atentos con el lunes.